el Buda de la Tierra, el señor Maitreya. Maitreya significa señor de amor. El señor Maitreya ocupó el cargo de instructor mundial en la jerarquía espiritual, asumió el cargo de Buda el 1 de enero de 1956, pero aún mantiene una conexión y una cierta acción con su posición anterior. Los maestros Kutumi y Jesucristo Ascendido asumieron conjuntamente dicho cargo. Bajo la antigua ley oculta, se conoció durante siglos a Maitreya como el gran iniciador. Representó al Cristo cósmico para la humanidad de la Tierra, lo cual fue una acción similar para el individuo, como lo es su ser crístico. Esto fue necesario debido a que la humanidad entró a tanta discordia y densidad que sus propios seres crísticos ya no respondían o actuaban en este punto o grado en el ser externo. Por tanto, el gran iniciador representó y actuó hasta cierto punto por el ser crístico de un individuo en el sendero. De allí que fuera necesario que Jesús manifestara su Cristo dentro a través de un cuerpo físico. Este plan fue diseñado así de antemano al ser la mejor vía para convencer y o dejar un ejemplo de la acción crística para la conciencia de la humanidad que no comprendía más allá del mundo de la forma. El señor Maitreya no fue una encarnación de Jesús, pues ellos dos son corrientes de vida separadas. Maitreya envolvió a Jesús en su llama cósmica y de ese modo manifestó la conciencia crística a través de la forma de Jesús. De la misma manera, envolvió a San Patricio, otro individuo encarnado, físicamente. Esa luz cósmica está ahora inundando la Tierra y su atmósfera. Actúa la luz cósmica como el iniciador de la humanidad. Hay más y más expansión de la propia luz del individuo a medida que la luz cósmica se incrementa. Finalmente, cuando la humanidad y la Tierra estén limpios de todas las impurezas de los cuerpos internos, emocional, mental y etérico, y la atmósfera de la Tierra se haga toda luz, el ser crístico de los individuos tomará otra vez el pleno comando del ser externo. El Maestro Ascendido señor Maitreya y el señor Gautama fueron los primeros voluntarios del planeta Venus en responder al llamado de Sanat Kumara para ayudar a la humanidad. Por siglos, estos amados individuos se entrenaron para brindar un mayor servicio a Sanat Kumara, para enseñarle a la humanidad otra vez el poder y la maestría almacenadas de cada uno, esperando ser desarrollada. No había un curso escrito que se les ofreciera a estos dos individuos. Ellos solo tenían la luz dentro de sus corazones que los guiaba. A veces el señor Gautama excedía su desarrollo espiritual y otras era el señor Maitreya. Cada uno se regocijaba del progreso del otro y no había sentimiento de rivalidad. Largos siglos pasaron hasta que el señor Gautama obtuvo su victoria. Él fue escogido como el Buda y al señor Maitreya se le dio la segunda oficina más importante, la de instructor mundial. En una encarnación temprana, el señor Maitreya sirvió como sumo sacerdote representando a Helios y Vesta en un monasterio tibetano antiguo. Fue el señor Maitreya quien escogió a Jesús de 36 solicitantes para su misión. Él también examinó y aprobó a la Madre María antes de su encarnación como madre de Jesús. Él los ayudó a ambos durante esa santa misión, manteniéndolos en sus niveles internos, libres de la conciencia de la masa y enseñándole a Jesús el poder del exorcismo. El señor Maitreya participó de la selección de chelas que más tarde formarían el centro del corazón de la actividad del puente. Estos chelas
fueron escogidos por su resistencia, equilibrio y sensibilidad hacia la verdad, y por la capacidad de encarar el ridículo, todo esto adquirido en encarnaciones previas. Cuando Sanat Kumara obtuvo su libertad para regresar a Venus en enero de 1956, el señor Gautama ocupó su lugar como instructor del mundo. El señor Maitreya se convirtió en el nuevo Buda y Jesús y Kutumi juntos ocuparon la oficina como instructores mundiales. Además, el señor Maitreya se ofreció como voluntario para ayudar al nuevo señor del mundo para llevar a cabo las actividades de los ceremoniales. El señor Maitreya encarna la cualidad divina de la armonía. Su tratado sobre el amor impersonal se destaca como uno de los artículos más hermosos escritos sobre este tema. Él pertenece a la Hermandad de la Túnica Dorada y ayuda a preparar el festival anual de Wisak. El señor Maitreya utiliza la Catedral de la Naturaleza como su casa en Kashmir. Su nota tonal está contenida en la melodía A Sweet Mystery of Life, A Dulce Misterio de la Vida. Se les informó a los estudiantes del Puente de la Libertad que el texto del himno Llama del Santo Cristo, junto con la hermosa melodía que lo acompaña, fueron creados y utilizados por el señor Maitreya, ayudándole grandemente para obtener su ascensión. Fin.